Proset romni clero, et plebibus ecclesiae sibime consignatis, et pro universa fraternitate. Presbiteri, diaconi, clerici, ac populi circunastantes, in honorem sanctorum, proset sui. Simorum apostolorum et martyrum. Gloriose Sante Maria Virginis, Tacae, Joannis Infantium Stephani, Petri et Pauli Joannis Jacobi Andre, Acis Clitor Quati Fructuosi, Felicis Vicenti Eulogi, Iusti et Pastoris, Iusti et Rufine, Eulalie et Eulalie Leocadie. Acepta, Padre piadoso, el sacrificio que te ofrece el pueblo, y por él da la gracia a los que viven y a los difuntos el descanso eterno. Porque tú eres la vida de los que viven, la salud de los enfermos y el descanso de todos los fieles difuntos por todos los siglos de los siglos. Bueno, pues hemos escuchado y hemos asistido a estas intercesiones solemnes que tienen algunas peculiaridades que iremos desgranando poquito a poco. A continuación viene el rito de la paz, pero profesor Rijo, te podemos comentar. Si después de la bonicio sacerdotal... Señor, que das la paz, imploramos tu misericordia con diaria dedicación, porque tú eres la verdadera paz que pacifica a todos los seres, y a los que perseveran en tu paz todo le redunda en bien. Porque tú eres nuestra paz verdadera, caridad indivisible, tú que vives contigo mismo y reinas con tu Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. La gracia de Dios, Padre Todopoderoso, la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros. Daos la paz unos a otros. Bueno, pues en estos momentos los sacerdotes intercambian ese gesto universal de paz. Profesor Carlos Vicente, habíamos quedado en que
íbamos a explicar un poco para todas aquellas personas que están siguiendo esta retransmisión a través de la televisión y la radio lo que hemos visto en instantes previos. Las intercesiones solemnes que tú señalabas después de la munición que ha hecho el señor arzobispo, pues tienen tres partes. Empezaba cantando santo, santo, santo en griego. Adiós, adiós, adiós. Y luego viene lo que hacían los dos diáconos, una oración que se llama díptico. Inmediatamente después la oración entre los dípticos, que en el rito se llama alia, o sea, otra oración antes de recitar esa lista de santos, confesores y mártires, la mayor parte de ellos de la iglesia hispana, y la oración que viene después, justo detrás de esa nómina de santos, se llama oratio post nomina, la oración después de los dípticos, después de la lista esa de los santos por los que se ofrecen o que ofrecen también la celebración. Antes de esto que estamos asistiendo ahora, que es el rito de la paz. Entre esa nómina de santos que se han registrado están muchos de los cuales dan nombre a parroquias mozárabes de Toledo. Sí, muchos de ellos son los santos propios de la iglesia hispana, bien sean de los mártires Félix, Vicente, Eulogio, Justo y Pastor, Justa y Rufina, las dos Eulalias o Leocadia, y los confesores, entre los que se encuentran los santos padres de la iglesia visigótica: Leandro, Isidoro, Fulgencio, Braulio, Eugenio, Ildefonso y Julián, los dos últimos arzobispos de Toledo. Y en esta liturgia se conserva también términos griegos, por eso el Santus Santus es una agios agios. En la romana también, sí, o sea, bueno, Kyrie eleison, no sí, es más que, sí, sí. También es un término griego. Me acercaré al altar de Dios. Atentos al Señor. Toda nuestra atención hacia el Señor. Levantemos el corazón. A Dios y a nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios que está en el cielo, demos debidas gracias y alabanzas. Es justo y necesario. Es digno y justo que te demos gracias, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno, que preparas con sabiduría tus designios y todo lo dispones suavemente. Que ascendiste sobre el ocaso y tu nombre es el Señor. Tú eres el pan vivo y verdadero que bajaste del cielo para dar de comer al hambriento. Es más, para ser tú mismo comida de los que viven. Tú te quedas con nosotros bajo la apariencia del pan, con que robusteces los corazones, de manera que por la fuerza de este pan, durante estos días dedicados a tu nombre, podamos ayunar sin impedimento del cuerpo y de la sangre, teniéndote a ti mismo como pan, porque sacias a los pobres con pan celestial. Con razón, todos los ángeles y arcángeles no cesan de aclamarte cada día diciendo: Oh,
santo, verdaderamente bendito nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que repudiando las ofrendas impuras, instituyó un rito sencillo de nueva función y enseñó a sus discípulos a vivir con pura inocencia entre las sacrosantas solemnidades y a ofrecer la hostia de alabanza a Dios solo, Cristo Señor y Redentor eterno. El cual la víspera de su pasión tomó pan, dio gracias, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Agacipit et manducate, hoc est corpus meum quod pro vobis tradetur, quocies cumque manducaveritis, hoc facite in meam commemorationem. Hizo con el cáliz al final de la cena diciendo: Hic est cáliz novi testamenti in meo sanguine qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, quocies cumque viveritis hoc facite in meam commemorationem. Cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciaréis la muerte del Señor hasta que venga glorioso desde el cielo. Así lo creemos, Señor Jesús. Cumpliendo y manteniendo el mandato de tu unigénito, te rogamos, Dios omnipotente, que infundas tu espíritu de santificación en estas criaturas que hemos puesto sobre tu altar, de forma que por la transfusión del invisible sacramento celestial, este pan transmutado en tu cuerpo y el cáliz transformado en tu sangre, sea gracia para los oferentes y medicina para quienes lo reciben. Amén. Concédelo, Señor Santo, pues creas todas estas cosas para nosotros indignos siervos tuyos y las haces tan buenas, las santificas, las llenas de vida, las bendices y nos las das así bendecidas a ti, Dios nuestro, por los siglos de los siglos. Amén. Profesemos con los labios la fe que llevamos en el corazón. Creemos en Jesús, Dios, Padre Todopoderoso, Padre de los cielos y de la tierra, Creador de todo visible e invisible, y en un solo Señor nuestro Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, Padre de todos los siglos, Dios de Dios, Dios de luz, Dios de luz, Dios de luz, Dios de luz, no hecho, sino Padre, Padre, desde el cielo, Padre, 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 porque todo lo hecho, en el cielo y en la tierra, que por
grandes peculiaridades de este rito, porque observamos cómo el señor arzobispo está partiendo el pan en 9 fracciones y pronunciando una palabra con cada frase. ¿Qué significa esto? En el rito hispano-mozárabe, la forma, la hostia, se parte en 9 pedazos, como tú has dicho, y se colocan formando una cruz en la patena, rememorando los misterios de la vida de Jesús. El primero es la encarnación, nacimiento, circuncisión, aparición, pasión, muerte y resurrección. Estos forman una cruz y luego fuera de la cruz, pero en la misma patena, gloria y reino. Y esto es lo que conmemora, diríamos así, la referencia a la que trae a la memoria esta ceremonia en la fracción del pan. Vamos a hacer también un breve inciso. Según el precepto de orar que Cristo encomendó a sus discípulos, también nosotros, hermanos, exclamemos con llanto desde la tierra: Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Servirte, Dios y Señor nuestro. Pon término, Señor, a nuestros pecados. Alegra a los afligidos, sana a los enfermos y da el descanso a los difuntos. Concede paz y seguridad a nuestros días. Quebranta la audacia de nuestros enemigos y escucha, oh Dios, las oraciones de tus siervos, de todos los fieles cristianos, en este día y en todo tiempo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lo santo para lo santo. Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. La fe que tenéis en Cristo os lleve al reino de los cielos. Amén. La esperanza con que esperáis en paciencia las cosas eternas
os haga soportar las adversidades presentes. Amén. La caridad indeficiente os conceda aquí la dulzura de la convivencia humana y después el consorcio con los ángeles. Amén. Por la misericordia de Dios, nuestro Dios, que es bendito y vive y todo lo gobierna por los siglos de los siglos. Pues estamos viendo ese momento en que una vez ha tomado la comunión, el señor arzobispo lo hace, los otros obispos que la acompañan en esta celebración eucarística. Don Ángel Rubio, que fue obispo auxiliar de Toledo, natural de Guadalupe, en la actualidad obispo de Segovia, y un obispo misionero claretiano, del Chad. Los claretianos son misioneros de sí, creo que es las dos cosas. Es claretiano, por lo tanto misionero, y que está en misiones en el Chad, en el corazón de África, África subsahariana. Y es ese obispo, ¿cómo se llama? Miguel Sebastián. Miguel Sebastián, que tiene fácilmente reconocible porque es el que lleva barba, de los tres obispos. Se comulga con las dos especies, como estamos viendo. Es el señor arzobispo quien ofrece ese cáliz, gran cáliz, que en el nudo lleva las imágenes de los cuatro evangelistas. Y vamos a explicar también lo que hemos visto en estos instantes previos. Hemos explicado por qué el pan se fracciona en nueve partes, cada una lleva un nombre, pero también hemos visto cómo el señor arzobispo en un momento introducía una de las partes en el cáliz. ¿Por qué? Eso también aparece en el rito romano, lo vemos habitualmente. Lo que ocurre es que en esta celebración es el fragmento noveno, aquel que cuando lo partió dijo la palabra regno, el reino, y es lo que deja caer en el cáliz. En la oración que él no ha dicho en voz alta, nos lo explica claramente, y la conjunción del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo sea causa de perdón para nosotros, que la tomamos y bebamos, y de eterno descanso para los fieles difuntos. Esto es lo que él ha dicho en secreto cuando ha dejado caer la partícula novena en el cáliz. Ahora se está distribuyendo la comunión, pero que esta celebración litúrgica, alguno puede pensar, ha venido la bendición, ya debería de haber terminado la celebración litúrgica, ¿no? Pues no. Igual que aquí, los que nos han seguido se habrán dado cuenta de que el credo está situado en otro momento también. Exacto. Y también es diferente al credo que normalmente rezamos. Sí, durante el credo que nosotros rezamos habitualmente en la misa de los domingos, la profesión de fe que hacemos, pueden ser dos. El que llamamos el credo corto, que es el credo de los apóstoles, y luego está el otro, que es el credo ese más largo, que es el de el manado del concilio, de los dos concilios de Nicea y de Constantinopla. Este credo es un credo hispano, tiene muchas cosas, diríamos así, en cuanto a la formulación, que recogen el credo de Nicea y de Constantinopla. Lo que ocurre es que hay algunas afirmaciones que resultan
por lo menos chocantes. Después de decir Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero y Dios verdadero, nacido, no hecho, homoousión con el Padre. Esto, ¿qué significa eso? De la misma naturaleza, que luego lo aclara, es decir, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho el cielo, en el cielo y en la tierra. Estas declaraciones, estas afirmaciones, son fruto de esos debates llevados a cabo en los concilios, tanto de Nicea como de Constantinopla, que darán lugar a la formulación, diríamos así, de la doctrina trinitaria en cuanto a que la segunda persona de la Santísima Trinidad es de la misma naturaleza que el Padre, porque algunos lo negaban. O sea, hoy tenemos esta celebración, el origen de la fiesta, decíamos al principio, que tiene que ver con los debates acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, negada por algunos, y en el siglo IV había algunos que negaban la existencia de la Santísima Trinidad, señalando que el Hijo y el Padre no eran iguales, no eran de la misma naturaleza. Entonces, esta profesión de fe trinitaria que hace la Iglesia y que lo hace desde, como digo, desde el siglo IV, al menos con esta fórmula, ¿no? Entonces aquí aparece con el término griego, homoousión. Luego, otra de las afirmaciones que se van degranando en esta fórmula o en esta confesión de fe hispánica, diríamos así, pues sí, tienen resonancias las del credo de Nicea y sí, se parecen más constantinopolitano, o sea, de las dos concilios, ¿no? Estamos viendo cómo son muchos los fieles que se acercan. Hemos visto ahora un primer plano de esa patena donde se está recibiendo la Eucaristía. Esa era del año 93. Esa no era muy antigua para lo que se tiene dentro de la catedral. Pero en la calle, pues se está poniendo en marcha todo el cortejo procesional, porque ni la misa termina una vez que la procesión sale a la calle, quiere decir que esta Santa Misa no termina hasta que el Santísimo Sacramento no ha hecho todo el recorrido procesional y vuelve a las naves de la catedral. O sea que la procesión es una parte más de la Santa Misa. ¿Pero qué está pasando en la calle, María? Pues de momento, ligera brisa la que sopla hoy en la capital regional, en este corpus. Generosa eres. No recuerdo yo un corpus tan fresquito desde el año 2008. Seguro que todos los miembros del cortejo agradecerán esa brisa. Y las calles ya van tomando color. Comienzan a formarse ese cortejo aquí a las puertas de la Catedral Primada. Hay que decir que este año, como novedad, hay gente que dice, profesor Bizuete, que la procesión del Corpus es la misma desde hace 500 años. ¿Desde hace 500 años? Sí, bueno, lo hemos leído ahora mismo en un suplemento, sí, de estos. Decía, pero era por la custodia, creo. Sí, bueno, decía, la custodia. La procesión ha sufrido muchísimos cambios y algunos hasta muy recientes. Por ejemplo, puede ser anecdótico, pero este año el cortejo procesional se forma en los claustros de la catedral, porque ya se han rehabilitado, se han abierto y tal. Otras veces se formaba directamente en la calle, o incluso se habilitaba el patio del arzobispado de Toledo, pero este año ya ha pasado mucha gente a los claustros. La procesión no permanece inalterable. No. Vamos a ver, en primer lugar, creo que repito todos los años, ¿no? Ni siquiera el itinerario, me parecería que es... No, siempre ha sido así. Pues no. Hay gente que dice, no, siempre ha sido así. Nosotros, los que vamos teniendo ya algunos años, hemos asistido a la ampliación del recorrido. Eso ocurrió en la época en la que era arzobispo de Toledo don Marcelo González. Antes la procesión entraba por el callejón de Jesús y María,
y se amplió hasta la Plaza del Salvador. O sea que se hizo como, para aquellos que no conozcan Toledo, se hizo como una manzana. Como una manzana más, sí, para ampliar el recorrido. Esa misma razón es la que lleva a ampliar el recorrido que en principio, en los orígenes, cuando comienza en el siglo XIV a celebrarse la festividad del Corpus con su procesión, en principio lo único que hacía era dar la vuelta, ni siquiera todo el perímetro de la catedral, sino saliendo por una de las puertas del crucero y entrando por la otra puerta del crucero. Y recorría pues un estrecho camino o un corto camino. Más o menos por lo que estamos viendo ahora. Pues, sí, la manzana que nos están ofreciendo más o menos salía por la puerta de feria, de cual no podemos tener imágenes, y se recogía por la puerta de los Leanes, que está un poquito más adelante de la puerta llana, que es la primera que tenemos en el primer plano, que es por donde sale la custodia con el Santísimo Sacramento. En la calle que más pasa, María. Pues que se siguen formando ese cortejo, vemos salir a los miembros de este cortejo por la puerta donde quedan los claustros de la catedral, que como bien decías han sido ya recientemente completamente restaurados, con esa subida a la campana gorda que ya finalmente a finales del mes de junio del año pasado ya se puede subir a esa campana con unas vistas bastante privilegiadas desde allí, ¿verdad? Los que hemos tenido oportunidad de subir, podemos decirlo, en una vista desconocida, que ha sido una tradición para todos los toledanos, subir a esa campana. Pues como decimos, hay gente que se incorpora al cortejo desde la puerta del Santo Niño, la llaman, ¿no? Esta que está aquí, porque siempre decimos puerta de arco de palacio, pero... Bueno, esta es la puerta del Niño de la Guardia, claro. Del Niño de la Guardia, del Santo Niño de la Guardia. En el interior del claustro, el fresco que hay pintado al lado de la puerta representa el martirio del Santo Niño de la Guardia, pero desde siempre en la documentación antigua medieval la puerta se llamaba la puerta del Mullete. Ah, sí, era donde repartían. Donde se repartía la caridad de unos panecillos, del pan del claustro, que también se llamaba, que era una de las... Hoy es el día de caridad. Es el día de la caridad. Entonces esa limosna de pan cocido, se daba a los pobres en esta puerta, eso llamaban la limosna del pan del claustro, y la puerta era, en el término popular, la puerta del mollete, que es la puerta que se encuentra justo debajo del arco del palacio. Y otra parte del cortejo se incorpora desde la puerta llana. Estamos viendo magníficas imágenes del interior de las naves de la catedral, que está a rebosar, pero no se preocupen, porque cuando volvamos de recogida de esta procesión con el Santísimo Sacramento habrá más gente todavía. Yo me planteo muchas veces, como tenemos que estar aquí en la plaza del Ayuntamiento, yo me planteo muchas veces si se llega a vaciar la catedral en algún momento. Yo creo que no, ¿verdad, María? Tú has estado dentro, te has tenido esa ocasión y... Yo he tenido la oportunidad de verla una vez entrar justamente desde la propia puerta llana, con las dos procesiones, que siempre el jueves era un día un poco más tranquilo. Pues era posible hace unos años verlo justo en la entrada de la puerta llana. Y la verdad que es bastante impresionante. Efecti Christi corpore sanguine te laudamus domine. Alleluia, alleluia, alleluia. En estos momentos el sacerdote recita la oración final. Oración conclusiva, completuriae. Antes hemos escuchado la antífona después de la comunión y estamos esperando que el señor arzobispo don Braulio Rodríguez Plaza recite esa oración conclusiva, que no significa, insistimos, el fin
de la celebración eucarística. Sí, porque la procesión se encuentra dentro de la celebración de la misa. Ahora sí. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que hemos tomado y su sangre que hemos bebido se una íntimamente en nuestras entrañas, Dios eterno y todopoderoso, para que no venga a ser para nosotros causa de juicio ni de condenación, sino que nos aproveche para la salvación y remedio de nuestras almas para la vida eterna. Por concesión de tu clemencia, Dios piadosísimo y admirable, que vives y reinas por los siglos de los siglos. El Señor esté siempre con vosotros. Celebración ha terminado. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios acepte nuestros deseos y plegarias en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, pues ahora hay un momento. El sacerdote besa el altar y echa la debida reverencia, se retira. Hacia la sacristía. Sí, al claustro que llaman del tesorero. El tesorero, no, del mayordomo, ¿no? Sí, el pequeño claustro que hay en el interior de la catedral. Y en este momento estamos viendo un momento muy importante. Acabamos de ver cómo el Santísimo Sacramento, que ha sido consagrado por el señor arzobispo en el altar, ha sido colocado en un viril que después ha sido colocado dentro de la custodia de Arce. Bueno, dentro de la custodia de Arce tampoco. Esa es la custodia de Isabel la Católica. Exacto. Esa es la custodia que compra Cisneros en la almoneda de las joyas de Isabel la Católica. Y ahí era un momento de recogimiento y adoración al Santísimo Sacramento. Todos los sacerdotes se ponen de rodillas mientras el señor arzobispo inciensa el altar. Como al Santísimo. Y al Santísimo. Pues una vez que está colocado el Santísimo Sacramento
ahora tendrán que quitar el altar. Sí, bueno, son los... Para poder pues, salir... Los pequeños detalles de intendencia que se llaman. El altar portátil este, porque tiene que salir por ahí delante la... De esta solemnísima celebración la custodia con el Santísimo, descender las gradas del presbiterio de la Capilla Mayor. Como prolongación... Bueno, pues igual que lo están explicando dentro de la catedral y lo están explicando en la megafonía, que se pueda escuchar a lo largo de todo el recorrido procesional, nosotros estamos explicando a todas aquellas personas que lo están sintonizando a través de Radio Santa María de Toledo, Canal Diocesano de Televisión Toledo y, por supuesto, a aquellos que nos están viendo a través de Televisión y Popular Televisión, lo que va a ocurrir en breves instantes en las calles de Toledo. También tenemos que dar un saludo muy especial a aquellas personas que nos ven a través de Internet, pulsando rtvd.org. Llevamos 2 o 3 años y la verdad es que son muchas las personas que nos siguen desde cualquier rincón del mundo esta retransmisión. Hay que decir que el cortejo procesional ya ha comenzado, aunque no lo hemos podido ver, porque estábamos obviamente asistiendo a la celebración eucarística. ¿Y por dónde vaya el cortejo procesional, María? Pues el pertiguero está llegando ya a la plaza de Zocodover. ¿Y quién es el pertiguero? Pues una buena pregunta, Carlos. Un señor que lleva una pértiga precisamente para medir que no haya en el recorrido ningún adorno que estorbe el paso de la custodia. La custodia tiene una altura de 2 metros y va sobre una carroza y entonces, pues, lógicamente, cuando comience a andar por la calle, si no hubiera algún elemento que impidiera su paso, pues ha pasado antes o va por delante tratando de medir con esa pértiga. Y ahí estamos viendo imágenes de esa plaza de Zocodover, y como bien comentabas, del pertiguero.